Saludos desde el Estadio Municipal Luis Rodríguez Salvador en Cartaya, Canal 54, la Televisión Municipal de Pozo Blanco. Le lleva el Campeonato Regional de Liga de Fútbol en la División de Honor, Grupo Primero. Hoy se disputa la quinta jornada, perteneciente a este domingo 12 de octubre, encuentro que va a medir a la Agrupación Deportiva Cartaya y al Club Deportivo Pozo Blanco. Ambos equipos se ven las caras seis temporadas después que lo hicieran en tercera división, en esa temporada 2009-2010 que supuso el descenso precisamente de la Agrupación Deportiva Cartaya. Ya tenemos los 11 que presentan ambos equipos por el Club Deportivo Pozo Blanco. Díaz va a estar en portería con Ángel García, Ismael Santa Cruz, Domingo, Pedro Jesús, Fran Moreno, Sarmiento, Valentín, Yuma y Manolillo. Para posibles cambios, Alberto Fernández, Rafa Vargas, juvenil, portero suplente, Sancho y Xará. Solo ha desplazado a 15 futbolistas el técnico pozolvense debido a las tres bajas que tiene Carlos Moreno, Miguel Márquez y Lanza por lesión. Partido que va a estar dirigido por el gaditano Benítez Ollero, de nombre Roberto, auxiliado de las bandas por Isaías Torres Cuella y José Ganaza Tour. También tenemos el 11 de inicio que presenta Manuel Juan Limón, el formado por Ferriol en portería, con Quino, Juanma, Barba, Pablo Oliveira, Canito, Jacobo Pitu, Francis Ruiz Guille, Luis Zambrano y Nacho Canterla. En el banquillo de las suplencias, Antonio Porte suplente, Rui, Lolo, Alex y Benítez. Aproximadamente unos 300 espectadores se han dado cita en la mañana de hoy aquí en este municipal Luis Rodríguez Salvador, menos público de lo habitual, y es que hoy es domingo de feria, ayer día grande en la feria de Nuestra Señora del Rosario aquí en Cartaya, por lo que muchos aficionados pues han optado por estar descansando, ¿no? Si el sábado pues estuvieron de en ronda, ¿no? Como es propio cuando se está de feria. El pasado fin de semana, al parecer, fueron más de 500 los que se dieron cita por municipal Luis Rodríguez Salvador. Balón en el saque lateral para la Agrupación Deportiva Cartaya, que juega a la izquierda de sus imágenes, con camisola en roja, pantalón negro, las medias también son de color rojo. El Club Deportivo Pozo Blanco a la derecha, con su primera equipación, Fran Moreno, que vuelve a jugar en el lateral derecho. Por delante de él lo hará Yuma. En el centro del campo, en el izquierdo, está Ángel García, que lleva el dorsal número 2 y que precisamente recupera ese balón en defensa para el Club Deportivo Pozo Blanco. Y por delante juega Ismael Bolívar como interior. La pareja de centrales, en Domingo y Rafa Santa Cruz. Ahí no hay novedad. Y por delante de ellos, en la creación, pues están Sarmiento, Pedro Jesús, Arévalo, Valentín y Manolillo como los hombres más adelantados en el Club Deportivo Pozo Blanco, que, como les comentaba anteriormente, tiene tres bajas sensibles por lesión. Carlitos Moreno, Miguel Márquez y Lanza, última hora. Por contra, tiene el alta de Antonio Sarmiento, una vez que cumplió sus dos partidos de sanción. También tiene tres bajas el técnico onubense Manuel Juan Limón, las de Juanqui, Mario y Dani Pérez, este último de larga duración. Bueno, pues ahí el césped, que le han pegado un gran riego. Me han comentado que lo han resembrado, que dice este a un poquito alto, y le han pegado un riego de gran categoría. Y ojo que, bueno, da la impresión que por algunos sectores del campo está encharcado. Hay balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Ángel García, que juega con el 2 a la espalda como lateral zurdo. Ángel García, que aunque haya comenzado en la suplencia, todos los años pasa lo mismo. Al final termina siendo titular indiscutible, o bien en el costado derecho o en el izquierdo. Recupera el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí ese balón pudo haber manos, y efectivamente la ha señalado el colegiado. El balón será para el Club Deportivo Pozo Blanco, y ahí está dispuesto a pegarle el balón el 8 del Club Deportivo Pozo Blanco, Antonio Sarmiento. Ahí está Sarmiento, frente a él el capitán Canito. No, deja que sea precisamente Yuma el que le pega al balón.
Ahí está Jaime Grau Yuma. Hoy en el 11 de inicio. Va a pegar con la diestra. Comienza el baile en la frontal del área. Han subido las torres del Club Deportivo Pozoblanco en busca de un posible remate. Allá va el golpeo. Balón al área. Penalti, ¿no? Me parece que ha agarrado Jacobo a Santa Cruz, ¿no? Recuperamos ahí esa acción, ese forcejeo. Bueno, el árbitro estaba cerca, no ha visto nada. Así que no habrá sido nada en la pugna, en la pelea por ese balón. Hay balón a la esquina para el Club Deportivo Pozoblanco. Saque de esquina. El autor del lanzamiento de la falta, Yuma, que va a ser encargado de poner el balón en juego. Levanta el brazo derecho, indica dónde va a poner el balón. El golpeo con pierna derecha, muy pasado al segundo palo. No hay absolutamente nadie para recuperar ese balón. Que sin embargo sí lo ha hecho Ángel en primera instancia, pero la jugada ya estaba absolutamente invalidada porque había posición antirreglamentaria, creo que de Manolillo, el delantero centro que llegó procedente de Las Palmeras, máximo artillero de la segunda andaluza del pasado ejercicio, creo que con 22, con 23 goles, y que ha vuelto a la titularidad después de la primera jornada de liga en San Juan del Alfarache, donde salió en el 11 de inicio. Luego ha estado relegado a la suplencia. Hoy vuelve a salir desde el inicio. Balón que juega el Flamenquín 14. Ahí está Valentín Morales abriendo para Ismael. Ismael que cuelga el balón a córner. Ha mandado la bola Nacho Canterla con en la testa. Será el segundo saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozoblanco. Ahí está Yuma que va a meter ese balón en el área. El golpeo con pierna derecha, el remate y el gol. Gol, 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 gol. De Manolillo. Gol, 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 gol. De Manuel Rodríguez Manolillo. Gol del Club Deportivo Pozoblanco. El saque de esquina botado por Yuma y Manolillo ante una nube de jugadores rojillos mete la testa para llevar el balón al fondo de la red. Marcó el Club Deportivo Pozoblanco, marcó Manolillo, 5 de la primera. Agrupación Deportiva Cartaya 0, Club Deportivo Pozoblanco 1. Bueno, pues providenciar ahí el remate de cabeza de Manolillo, también le hacía falta al jugador. Los delanteros, ya saben, viven del gol y no había tenido oportunidad hasta ahora el bueno de Manolillo para ver el portería. Y ahora lo que sí hemos visto en vivo es un nuevo disparo, ahora en este caso de el jugador que llegó procedente del Ciudad de Lucena. Ahí lo vemos repetido, Ismael Bolívar con la zurda. Y ha salido ligeramente desviado. Bueno, pues el Club Deportivo Pozoblanco que se pone por segunda vez lo que llevamos de campeonato de liga por delante en el marcador. En un partido, lo hizo el pasado fin de semana en el Polideportivo Municipal frente a La Palma. Y al final terminó con victoria del equipo pozolvense por 3-0. Esperemos que esto sea una premonición en la mañana de hoy. Y que el equipo pozolvense pueda conseguir lo que sería su segunda victoria en esta temporada que acabamos de comenzar. Se disputa la quinta jornada, no hay quinto malo, como dicen los taurinos, aprovechando que, bueno, Pozoblanco estuvo de feria el pasado fin de semana y hoy está Cartaya, la agrupación deportiva Cartaya, que pidió adelantar el partido al sábado al Club Deportivo Pozoblanco, pero no parece que quedaron de acuerdo con el tema de la hora. Porque saben, el Club Deportivo Pozoblanco tiene algún que otro jugador que está trabajando y entonces el partido tenía que ser bastante tarde y ya no cuadraba al equipo onubense. Y ahí vemos de espalda a Manuel Juan Limón, un entrenador de 54 años, todo un histórico en los banquillos de los equipos onubenses en tercera división, en Andaluza, Ayamonte, Olímpica Valverdeña, Boyullo, Recreve. Hombre que al que conocemos de nuestros tiempos en la radio hace ya un montón de años, cuando hacíamos los domingos por la tarde un carrusel en la ya desaparecida la voz de los Pedroches. Balón en saque de banda. Además era un tío que nos facilitaba mucho
los resultados. No había, bueno, pues todas las redes sociales que hay ahora, y por entonces había que llamar a los cuarteles de la Guardia Civil para ver para conocer muchos de los resultados, porque había muchos campos donde no había teléfono. Bueno, o si había teléfono, evidentemente no había nadie esperando la llamada. Y lo que era de en la provincia de Huelva, de los equipos de tercera división, el bueno de Manuel Limón, siempre estaba líquido y de todos los resultados, y lo llamábamos y, bueno, hacíamos pleno, ¿eh? ¡Ojo! ¡Atención a la primera llegada! ¡Qué bien aguantado día! Primera llegada de la Agrupación Deportiva Cartaya, primer disparo a portería, en este caso de este hombre, que ya regresa a su posición, Pitu, que le ha pillado la espalda al central pozalbense, a Domingo Ismael Gutiérrez Flores, y que en este minuto 9 aprovecha este balón en profundidad. Ven ahí cómo se va de los dos centrales, tanto de Rafa Santa Cruz como de Domingo. Domingo que, bueno, incordia lo justo para que no pueda golpear con claridad Pitu. Pero bueno, ahí está ya la primera llegada del equipo cartallero, del equipo onubense, que llega a este partido en la tercera posición de la tabla clasificatoria con 10 puntos, los mismos que el Cádiz B, que es segundo, y el Ciudad de Lucena, que tiene pleno 12 puntos. Ha ganado los 4 partidos disputados. 3 victorias, 1 empate y 0 derrotas para la Agrupación Deportiva Cartaya, con 7 goles a favor por 3 en contra. Mientras que el Club Deportivo Pozoblanco es un décimo, con 5 puntos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 5 goles a favor por 3 en contra. Los números de los equipos que se miden en la mañana de hoy aquí en el Luis Rodríguez Salvador. Una interesante jornada liguera esta quinta en la División de Honor, que se presume realmente apasionante por aquello de los 6 equipos como mínimo que descenderán a la primera andaluza, que ya este año es uniprovincial. Vamos, la preferente de toda la vida, la vistan con el nombre que la vistan. No ha podido llegar o evitar que el balón se perdiera por línea de banda el 11 del cuadro onubense. Concretamente era Guillermo Revuelta Pereira, el centrocampista, con lo que ha recuperado el balón el Club Deportivo Pozoblanco. Domingo metiendo ahí esa bola arriba, aunque ha llegado y ha cortado primero Jacobo. Presiona ahí ya la salida del balón el Club Deportivo Pozoblanco, con 3/4 de cancha, recupera Fran Moreno. Fran Moreno que quería meter para Manolillo, el autor del gol del Club Deportivo Pozoblanco. Recuerden, desde el minuto 5 está ganando aquí en Cartaya. El balón que lo tenía Yuma, no le salió el pase, pierde la posición de la bola al Club Deportivo Pozoblanco. Sin embargo, la recupera rápidamente Domingo. Ahí se echó al suelo Zambrano, intentando recuperar ese balón para su equipo. Parece que hay falta, aunque ya se ha recuperado el jugador. También había chocado con Manolillo y optó por mandar el balón a saque lateral el Club Deportivo Pozoblanco. En este caso fue Antonio Sarmiento, y ahora deportivamente la Agrupación Deportiva Cartaya cede la posesión de la bola al Club Deportivo Pozoblanco. Saque lateral, banda derecha, Fran Moreno, ahí que sacó sin embargo Zambrano, el hombre de la coleta se llevó el balón en primera instancia, ha caído Barba, dice el colegiado que no hay falta. Juega Ismael Bolívar, mete ahí ese balón, buscaba a Yuma, se quedó corto en el despeje, recupera Pedro Jesús Arevalo, Chacarita, que también ha sido duda hasta última hora. El balón que lo juega atrás a Fran Moreno para Rafa Santa Cruz, que lo dejó para su compañero en el centro de defensa. Domingo, otra vez Rafa Santa Cruz, que pidió penalti en el minuto 3, cuando se sintió agarrado por Pablo Oliveira, perdón, por Jacobo. No pitó nada el gaditano Benítez Ollero, de nombre Roberto, adscrito al colegio gaditano. Juega en defensa la Agrupación Deportiva Cartaya, metiendo ahí balones arriba para este hombre, para Juan Babarba, también para Canito. Se sube al ataque Jacobo, Canito que cae, que bien ha metido ahí la pierna, el pie
mejor dicho Ángel García, para recuperar en primera instancia el balón para el Club Deportivo Pozo Blanco, aunque ahora de nuevo lo tiene el equipo rojillo, la agrupación deportiva Cartaya, presionando ahí en el semicírculo central. Zambrano, pudo haber el falta, la cobró el colegiado. Falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, falta de Zambrano. Y vemos ahí al técnico del equipo pozalmense, Rafa Carrasco, dando las oportunas instrucciones a lo suyo. Vamos a ver la jugada, balón parado del Club Deportivo Pozo Blanco. La estrategia ha funcionado claramente en el minuto 5 con ese golazo de Manolillo. Tras rematar con la testa, un saque de esquina botado por este hombre que va a sacar la falta. Jaime Grau Yuma, que llegó procedente del Atlético Espeleño la pasada temporada ya iniciada. Han vuelto a subir las torres del Club Deportivo Pozo Blanco. Domingo y Rafa Santa Cruz en busca de un posible remate. Comienza el baile ahí en la frontal del área. Vamos a ver dónde la coloca Yuma. Busca el segundo palo. Se ha quedado ahí corto ese balón, que aprovechó con ese lanzamiento con la zurda Ángel García. El rechace. Y vemos ahora repetido. Ha estado ahí atento Ángel, que la ha pegado con su pierna menos buena. Y bueno, le estaba pidiendo, entre comillas, disculpas a Yuma, porque quizás tenía mejor posición para el disparo con la pierna derecha Yuma, que se había quedado ahí después del lanzamiento de la falta. Y de ahí que le sacara la mano y le pidiera disculpas, porque no se había dado cuenta que estaba Yuma igual mejor posicionado. Pero bueno, lo importante es tirar a portería. Efraín Moreno, que cae al suelo, pudo haber falta de Pitu. La señaló precisamente él, el colegiado. Falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, que lleva 15 minutos de buen juego. Ya ha hecho un gol, ha tenido un par de acercamientos, también a balón parado. Si bien es cierto que el cuadro local también ha tenido su llegada en el minuto 8 por mediación de Pitu, como le venimos comentando. Está jugando ahí el Club Deportivo Pozo Blanco. El centro de Ismael, muy pasado, se marchó directamente fuera. Vemos ahí la acción repetida. Ese pase de Yuma para Ismael, que apura línea de fondo ante la presencia de Jacobo, y su centro Chu salió pues muy desviado por encima de la meta defendida por Ferriol. Balón en saque de portería para la agrupación deportiva Cartaya. 1-0 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Gol de Manolillo, 0-1 mejor dicho. Ángel ahí en semifallo despejando ese balón que se pierde por línea de banda. Saque lateral para el equipo nubense, para la agrupación deportiva Cartaya. Ahí está Jacobo con el balón, sacando en corto, lo hizo para Juanma Barba. Este atrás para Luis Zambrano, mete el balón dentro del área. Toda la ventaja para Miguel para Miguel Díaz. Ahí con su nuevo luz, se ha pegado un pelado de gran categoría. Y es que estamos prácticamente, bueno, estamos en el veranillo de San Miguel. Hace una temperatura muy agradable aquí en Cartaya. Corre una ligera brisa, pero vamos, rondaremos los 24, 25 grados. Temperatura agradable que irá increciendo evidentemente a lo largo de la mañana. Balón para Manolillo, que estaba en posición antirreglamentaria. Han escuchado perfectamente por el sonido del micrófono ambiente el silbato del señor Benítez Ollero, que a instancias de su asistente ha indicado la posición antirreglamentaria. ¿La bola ha salido, no? ¿No? Bueno, pues no ha salido todo el balón, al menos no lo ha visto así el asistente Pablo Oliveira. Ahí sacaba al costado izquierdo, largo ese balón que va a recuperar el Club Deportivo Pozo Blanco en saque lateral. Están pidiendo balón al delegado de campo. Estamos en Cartaya, una localidad de la provincia de Huelva que tiene más de 20.000 habitantes. Cartaya, que fue fundada como núcleo urbano por el marqués de Gibraleón, don Pedro de Zúñiga, en el estuario del río Piedras. La economía del municipio se basa principalmente en el sector primario, aunque en los últimos años del siglo XX se fomentó con el sector
de servicio, recurriendo a sus posibilidades de encontrarse a una zona costera con sus parajes naturales, sus playas, el rompido, a sol y mar y el verde pinar, rompido o el nuevo Portil. 4 kilómetros en el rompido, en la playa de San Miguel, la playa de Nuevo Portil y la más parte occidental del Portil, con una imagen urbanística típica debido a la segregación de Punta Umbría. Bueno, pues aquí estamos en Cartaya, que está de feria. Juega la agrupación deportiva Cartaya. Ahí el centro tocó lo justo en Domingo y ahora de nuevo expeditiva la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco, sacando ese balón, que es lo que hay que hacer cuando no hay posibilidad de jugarlo. El que la quiere jugar ahora es Manolillo. Sin embargo, se anticipó Nacho Canterla, despejó ese balón que recupera de nuevo Yuma. Le pega con la zurda arriba. Nuevo disparo de Yuma. Esta vez con la siniestra arriba. Bueno, pues lo sigue ahí intentando el Club Deportivo Pozo Blanco. Bien plantado en el terreno de juego. Llevando en parte la manija del partido en este primer acto del que llevamos 19 minutos. Y que desde el 5 está ganando por 0-1, gol de Manolillo. El club, la agrupación deportiva Cartaya, se fundó en 1956. Tiene algo más de 400 socios. Una directiva que lleva pues 4 años al frente del club y que busca asentarse en esta categoría, y lo que venga, bienvenida sea. También ha conseguido pues formar, de la mano también de el técnico Manuel Juan Limón, una plantilla, yo creo que importante en la categoría, con nombres propios. Ha militado en segunda división B y en tercera división, y que, bueno, muchos de ellos quizás movido más que por el corazón que incluso por el tema económico, porque aquí en Cartaya, como en la mayoría de los clubes modestos, la situación económica pues no está para tirar cohetes. Bueno, me decían que había ofrecimientos de jugadores de segunda división en B y que evidentemente no han podido hacer frente por el montante económico, aunque tampoco es demasiado excesivo, pero bueno, como digo, ahí la vuelta de algún que otro histórico, pues han conformado un equipo que lo va a pelear todo y que ha arrancado pues muy bien el campeonato de liga. No ha perdido ningún partido, ha ganado 3 y ha empatado 1, el primero en Puente Genil. ¡Ojo, Yuma dentro del área otra vez! ¡Córner! ¿No? Atención a Yuma, que está buscando, está llamando al gol en la mañana de hoy. Bueno, pues no ha sido córner, ha sido saque de portería, pero nueva llegada del Club Deportivo Pozo Blanco, en este caso de Yuma, en el minuto 21 del primer acto. Yuma muy activo en la mañana de hoy. Ahora hubo falta sobre Pedro Jesús Arévalo. Falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, que ha realizado en la mañana de hoy su viaje más largo en esta temporada. La expedición partía a las 6:45 de la mañana de Pozo Blanco para recorrer los más de 330 kilómetros que hay desde la capital del Valle de los Pedroches hasta aquí Cartaya. Ha peinado Valentín el balón que lo buscaba y lo peleaba Yuma, pero llegó un pelín tarde, se anticipó Nacho Canterla para despejar ese balón. Ignacio Canterla Arévalo, un lateral derecho de 36 años, uno de los veteranos del equipo onubense. La ventaja es ahora para Rafa Santa Cruz, otra de las incorporaciones del Club Deportivo Pozo Blanco esta temporada, que llegó procedente del Ciudad de Lucena, al igual que Miguel Díaz e Ismael Bolívar. Antes, como saben, el año de
José Ángel Garrido, también militó en el Club Deportivo Pozo Blanco, Rafa Santa Cruz. Y atención, ahí, no sé si ha querido ahí sorprender Canito. Lo cierto que estaba perfectamente colocado Miguel Díaz y bloqueó ese balón. Ahora de nuevo hay falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco sobre Manolillo. Vemos la acción repetida. Ahí el capitán Canito, José Antonio Pereira Rodríguez. Canito metiendo ahí ese balón sin problemas para Miguel Díaz. La falta que es ahora favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, la línea de medio. Rafa Santa Cruz que botó el esférico. La bola para Ismael. Ismael que la pone en la frontal. Ay, qué pena ahí. Ha sacado ese balón Luis Zambrano, el hombre del Kiki. Y el que juega ahora es Juanma Barba. Ahí está el 3 de la agrupación deportiva Cartaya. Jugada personal, cae al suelo. Pudo haber falta, aplica la ley de ventaja, no. Señaló la falta el colegiado y el público que le pide al trencilla de turno que muestre cartulina amarilla por esa falta. No lo ha visto así conveniente. El gaditano solo ha indicado la falta y el balón que lo pone en juego ya la agrupación deportiva Cartaya. Balón al área, ha salido Miguel Díaz que se ha podido hacer daño. Llegaba con mucha intención Francis Ruiz. Creo que le ha pitado falta Francisco Ruiz Tenorio. Y va a ver la cartulina amarilla. Francis Ruiz por esa entrada sobre Miguel Díaz en este minuto 24. Primera amonestación del partido. La ve Francis Ruiz en este minuto 24. Y ojo que se duele Miguel Díaz de su rodilla derecha. Y ahí está Basile Motorolo. Hoy también haciendo las funciones de fisioterapeuta, además de la de utillero y ayudante en la preparación física en el calentamiento de Rafa Carrasco. Basile Motorolo, que vale para un roto y para un descosido. Ahí está también aplicándole frío Rafa Santa Cruz. Ahí al muslo derecho de Miguel Díaz, con el que ha chocado Francis Ruiz en esa acción que le ha costado la cartulina amarilla al teórico defensa onubense. Ahí coge ostensiblemente Miguel Díaz, pero que va a poder continuar en el terreno de juego. No han saltado las alarmas en el banquillo pozolvense, que recuerde, como portero suplente está el juvenil Rafa Vargas, ya que tras la marcha, inesperada o no, depende de a quien le preguntes, del bueno de Ángel Arévalo al Atlético Villanueva, el Club Deportivo Pozo Blanco solo tiene un portero senior en el primer equipo. Y todo hace indicar que va para largo lo de encontrar portero suplente. Bueno, mientras que no haya problemas de lesión y demás, pues, o de sanción, porque la verdad es que darle mucha responsabilidad a un chaval que creo que Rafa Vargas es juvenil de primer año, ¿eh?, en una competición, en una categoría como esta, pero en fin, así son las cosas. Juega Canito para la agrupación deportiva Cartaya. Ahí que busca el gol del empate, aunque muy bien el Club Deportivo Pozo Blanco, bien plantado en el terreno de juego, presionando arriba la salida del balón, como nos comentaba el técnico del equipo pozolvense en la previa el pasado viernes. Balón en saque lateral para Jacobo Pérez Jurado, un defensa que llegó procedente del San Roque, una de las pocas novedades del equipo cartallero para este ejercicio, en el que continúan la gran mayoría de jugadores que consiguieron el ascenso a esta nueva categoría, la división de honor. Ahora se equivocó en el pase en Yuma, le da el balón a Barba y monta la jugada, ataque Luis Zambrano, balón en profundidad, bien Domingo cortando la bola que la recupera Juanma Barba. Ojo a este jugador que tiene muchísima calidad, Juanma Barba dejando ahí ese balón para que la juegue Francis Ruiz. Francis Ruiz que quería meter el balón al área, corta sin embargo ahí Sarmiento en tarea defensiva y ahora hubo falta de Valentín, también zafándose en defensa. Falta favorable a la agrupación deportiva Cartaya.
Ahí va a situar un hombre en barrera el Club Deportivo Pozoblanco. Vemos ahí a Antonio Sarmiento. Que va a ser el hombre que va a situar en barrera. Y parece que va a ser Nacho Canterla el que le va a pegar al balón. Efectivamente es Ignacio Canterla Alvarado, 36 años. Al lanzamiento de la falta, un hombre en barrera. Allá va el balón al segundo palo. Se ha podido hacer daño a Aquino. Ahí el chaval, el defensa Aquino, que se ha podido hacer daño al intento de remate. Con la barandilla que rodea el rectángulo de juego. Ahí llega a golpear el balón, pero se ha podido hacer daño. Pues nada, esta gente está hecha de otra pasta y el tío se ha levantado como si nada y ya está de nuevo ocupando su posición en defensa. Saque lateral para el equipo onubense. Jacobo con el balón a la altura del banquillo local. La recupera Jacobo para Canito. Bien, Ángel ahora despejando ese balón. Valentín que se la puede llevar. Valentín que se la deja atrás. Pudo cometer falta el Flamenquín, efectivamente. Falta de Valentín Morales sobre Francis Ruiz. La falta que la va a botar a Luis Zambrano. Ahí está, Zambrano metiendo ese balón para el capitán Canito. Canito deja otra vez para Zambrano. Zambrano que mete el balón dentro del área. Toda la ventaja para Miguel Díaz, que bloquea sin problema. Además pide tranquilidad a sus compañeros, que lo tiene todo absolutamente controlado. Díaz golpeando ahí con pierna izquierda. La bola para que corte ahí en primera instancia los defensores del equipo onubense. Ahora hace lo propio Domingo. Canito intentaba recuperar para su equipo, sin embargo es el Club Deportivo Pozoblanco el que juega en ataque. La bola que la tiene Ismael Bolívar. Juega para Manolillo. Manolillo atrás para Sarmiento. Sarmiento para Pedro Jesús. El Chacarita atrás. Ahí para Fran Moreno. No hubo entendimiento entre centrocampista y defensa. El balón que lo recupera la agrupación deportiva Cartaya en saque lateral. Vuelve Luis Zambrano a ganar ese balón para el equipo rojillo. Se ha echado bien al suelo Fran Moreno para despejar ese balón de primera. Vuelta a empezar. Ahora Canito juega la agrupación deportiva Cartaya. El centro de Canito despejó a saque de banda Ángel García. Balón en saque lateral para Jacobo. Jacobo juega para el capitán Canito. Ya le están cerrando. Canito de nuevo para Jacobo. Jacobo se hace el autopase, pone el balón al punto de penalti. ¡Gol de Juanma Barba! ¡Gol de la agrupación deportiva Cartaya! ¡Gol de Juanma Barba! No tiene suerte el Club Deportivo Pozoblanco en la primera desaplicación defensiva. Ahí como se va Jacobo de Ismael, pone el centro al punto de penalti y prácticamente ahí el libre de marca, aunque había algún jugador del Club Deportivo Pozoblanco que estaban cerca, pero no le han encimado nada en absoluto. No perdona. Y la segunda que tiene el equipo nubense convierte. Empata el partido la agrupación deportiva Cartaya. Marca Juanma Barba, pichichi del equipo rojillo, 32 de la primera. Agrupación deportiva Cartaya 1, Club Deportivo Pozoblanco otro. Bueno, la verdad es que, insisto, es que no tiene fortuna el Club Deportivo Pozoblanco. A la primera desaplicación defensiva que ha tenido le ha costado el gol del empate, con lo bien que estaba el equipo pozolvense, que tenía controlado total y absolutamente el partido. Vamos a ver ahora la reacción del equipo que dirige Rafa Carrasco. Por el momento hay falta, la va a botar Yuma. Yuma mete el balón en el área, de puño saca Ferriol ese balón. Quiere ganarlo ahí Pedro Jesús. Pedro Jesús que tapa para Antonio Sarmiento, pero la jugada ya estaba invalidada.
Ahí el asistente había levantado el banderín, no sé si indicando falta o fuera de juego. Lo cierto es que el balón es para la Agrupación Deportiva Cartaya, que acaba de empatar el partido con gol de Juanma Barba, que fue también el autor del gol en tiempo de prolongación el pasado fin de semana frente a la Estrella de San Agustín. Ganó por la mínima la Agrupación Deportiva Cartaya. Santa Cruz, ahí expeditivo, mandando el balón fuera. Ahí vemos a uno de los asistentes del señor Benítez Ollero, que debe ser el señor José Gamuza Tur. Saque lateral para la Agrupación Deportiva Cartaya, 33 minutos de juego de esta primera mitad, 1-1 en el marcador, aquí en el luminoso del Estadio Municipal Luis Rodríguez, Salvador. En la vuelta del Club Deportivo Pozo Blanco, a esta bonita población onubense, costera, Cartaya, después de que ambos equipos lo hicieran la temporada 2009-2010 en tercera división. ¡Ojo! ¡Peligro! Atento que se viene arriba la Agrupación Deportiva Cartaya. Ven ahí recuperando de nuevo la posición Jacobo, que se ha encontrado ese balón tras el despeje y bueno, ha obligado a recular a Miguel Díaz para evitar que el balón se alojara en el fondo de su red por segunda vez en lo que llevamos de participación, que llegaba en el minuto 34. Juega la Agrupación Deportiva Cartaya, mal, la recupera Valentín quería meter para Marolillo, nada, toda la ventaja para Ferriol ahí, que espera que se coloquen sus compañeros, opta por jugar en cortito, lo hace para Aquino, ahí está el espigado defensa del equipo onubense, Jacobo, y ojo, va a haber cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco, he visto ahí a Alberto Fernández Villar, que va a ser el primer cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. No sé si se ha vuelto a resentir Pedrito Jesús Arévalo, que no entrenaba el pasado jueves, cuando estuvimos allí para hacer la previa del partido, estaba vestido de calle, no entrenó, que no acaba de recuperarse de su lesión. Mientras, vemos ahí la acción repetida, ese despeje de Miguel Díaz y cómo ahí le llega ese balón en el intento de despeje de Valentín, toca en la pierna de Jacobo y está a punto de marcar. Bueno, primer cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco, obligado, entra Alberto Fernández Villar, se tira por lesión Pedro Jesús Arévalo, minuto 36. El speaker ya por megafonía anunciando también ese primer cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. Bueno, obligado por la circunstancia. Últimos 10 minutos de esta primera parte, empate a 1 en el marcador. Yo creo que el resultado justo, y si me apuran, quizás el Club Deportivo Pozo Blanco merecía estar por delante en el marcador después de las ocasiones que ha tenido esta primera parte, que todavía no ha terminado. Fran Moreno, que se ha sumado al ataque, está con el otro 7. El capitán Canito juega atrás para Yuma. Yuma que quiere hacer un recorte. ¡Ay, Yuma! Vuelve a perder el balón Jaime Grau Yuma en esa jugada de ataque. Ojo que los aficionados empiezan a arengar a lo suyo. Bien Díaz. Locó ese balón sin problemas. Y primera bola que toca ya el de Toro, Alberto Fernández. En corto para Fran Moreno. Se la devuelve Albertini. Ahí está Alberto levantando la cabeza. Vamos a ver quién se ofrece. Mete en cortito para Yuma. Yuma para Fran Moreno. Otra vez para Yuma. No repita, que puedes perder. Alberto, otra vez para Yuma, el recorte de Yuma, se va de uno, sigue Yuma, le puede pegar Yuma. ¡Ay, qué pena, se quedó corto ese servicio a Ismael! Y ahora la falta de Ángel García. Falta favorable a la Agrupación Deportiva Cartaya. Pero vamos, ahí donde no hay peligro, que es en su propio terreno de juego y muy cerquita del área grande. Ahí no hay problema para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ese balón en profundidad, ahora no hubo entendimiento, toda la ventaja para Miguel Díaz, que gana ese balón para el equipo blanquillo y lo va a meter en su área para sacar, entiendo, con potencia, con pierna izquierda o en corto, vamos a verlo. Pues nada, echa el balón al suelo,
como si se tratara de otro central. Adelanta unos metros de la línea del área grande. Y bueno, yo creo que es mejor intentar sacar el balón jugado, no rifarlo ahí arriba, pero en fin. Y aquí un campo que yo creo que se puede jugar, y además el Club Deportivo Pozoblanco tiene jugadores para hacerlo. Ahora cualquiera de los que están jugando en defensa puede sacar el balón jugado desde atrás. Hay balón en saque lateral para el Club Deportivo Pozoblanco a la altura del banquillo pozolense. Ángel García. Hemos visto ahí cómo no se ha sentado ni un instante Manuel Juan Limón, mientras que rasca Rafa Carrasco. Es como el intermitente, entra y sale del el banquillo para dar las instrucciones a los suyos. Minuto 39 en el marcador electrónico de este Estadio Municipal Luis Rodríguez Salvador. Empatan a uno la Agrupación Deportiva Cartaya y el Club Deportivo Pozoblanco en este partido perteneciente a la quinta jornada en la División de Honor, Grupo Primero. Una jornada que se disputa toda ella en este primer domingo del mes de octubre, donde habrá jornada intersemanal dentro de un par de semanas, el miércoles día 12 de octubre. Por cierto, que el Club Deportivo Pozoblanco juega como local. Tendrá dos partidos consecutivos en casa para ver si definitivamente da un hachazo definitivo en la clasificación y adelanta puestos en la tabla. Está fuera del descenso, un décimo, pero bueno, con 5 puntitos tan solo en 5 jornadas disputadas. Otra vez el balón, ahora nos ha quedado Ferriol con la bola en el centro de Yuma. Insiste en el ataque el Club Deportivo Pozoblanco. El balón para el disparo muy blandito de Antonio Sarmiento. El balón que se marchó fuera tras el servicio que vemos ahí repetido de Alberto Fernández Villar. También con el árbitro estorbando un pelín. Yo creo que ha llegado a tocar en Manolillo y de ahí que se haya incluso frenado más el balón en el lanzamiento de Antonio Sarmiento. Balón dividido ahí en el centro del campo, la bola que la tiene el equipo de Cartaya. Ahora hubo falta sobre Luis Zambrano, falta favorable al equipo nubense en terreno propio, cerca del semicírculo central, y va a ser el propio Luis Zambrano el que le ponga. No, deja al final Luis Zambrano, que sea otro compañero el que le pega al balón. Por mi cronómetro quedan 4 minutos para que finalice la primera parte, empate a 1 en el marcador, la falta que se saca sin consecuencias. Balón para Miguel Díaz. Vamos a ver ahora si está por pegarle arriba, jugar en cortito, vuelve a echar el balón al césped y a golpear con la zurda. 3/4 de cancha, buscaba Valentín, la peina Valentín, que quiso jugar con Ismael Bolívar. Al final el balón se pierde por la lateral, en saque de manos para la Agrupación Deportiva Cartaya, banda derecha, que ya ha ejecutado, ha recuperado ese balón Ismael. Además hizo falta Juanma Barba. Falta la señaló el colegiado ahí en la línea de medios y va a ser Alberto Fernández Villar el encargado de poner el balón en juego, de botar esta falta. Alberto que, bueno, está siendo relegado a la suplencia desde que comenzó el campeonato el liguero, incluso ha estado algún partido fuera de la convocatoria. Hay córner, que será el tercero favorable al Club Deportivo Pozoblanco en esta primera parte. Va a ser Alberto Fernández ahora el que va a botar el córner. Anteriormente lo ha venido haciendo Yuma y ahora es Alberto Fernández Villa, ahí que coloca el césped que se ha levantado. Y vamos a ver, atención a la jugada, balón parado. Allá va Albertini. El córner otra vez. Remate de Rafa Santa Cruz, pero había tocado en otro jugador onubense. Con lo que hay nuevo saque de esquina para el Club Deportivo Pozoblanco. Ahí está de nuevo Alberto Fernández Villar, que levanta el brazo derecho. Vamos a ver dónde ahora pone el balón, el golpeo con pierna derecha, otra vez al primer palo.
el rechace que le va a caer de nuevo a Albertini. Albertini que juega para Yuma. Yuma atrás para Ángel García, que está ahí como hombre de cierre. Mete el balón en el área. Toda la ventaja para Ferriol, que bloca. Este espera que se coloquen sus compañeros. Parece que también va a buscar el saque largo. Ya no adelantaba en la previa Rafa Carrasco, que juega muchas veces en largo el equipo onubense. Y hoy lo estamos viendo, que es así. Juega de nuevo Yuma, muy activo en esta primera parte. Sigue Yuma, vamos a ver quién se ofrece. Abre al costado izquierdo para la llegada de Ismael Bolívar, aunque se frenó. Llegó Guille, recuperó en primera instancia el balón para su equipo. Presiona Alberto. Le tocó el balón que se pierde por la lateral. Saque de banda para el equipo onubense. Entramos ya en el último minuto de esta primera parte. Empate a uno en el marcador. Una buena primera parte del Club Deportivo Pozoblanco, que solo ha tenido ese pequeño lunar que le ha costado un gol. Y es que algunas veces el fútbol es tremendamente injusto. Él ha cortado bien ahí de nuevo la defensa del Club Deportivo Pozoblanco. Juega ahora Valentín, ahí está el Flamenquín 14. Vaya dejada ahí para Yuma, sigue Yuma. Yuma para Manolillo, Manolillo deja para Alberto. El disparo de Alberto muy desviado, fuera. Marchó fuera el disparo de Alberto Fernández Villar. Que vemos ahí en repetido la dejada de Valentín para Yuma. Yuma que envía a Manolillo. Manolillo, buena la dejada para Alberto. Que es que le ha pegado mal, Le ha pegado mal al balón, porque vamos, con el golpeo que tiene y desde esa distancia podía haber hecho mucho más daño del que ha hecho. No sé si también tendrá que ver algo la superficie, el terreno de juego. Ya estamos de nuevo en vivo. Recta final de esta primera parte. Se cumple el minuto 45. Yo creo que no dará más de un minuto de alargue por cuando ha tenido que salir Basile Motorolo a atender a Miguel Díaz y el cambio del Club Deportivo Pozoblanco. Yo creo que con un minuto está servida de alargue, está servida esta primera parte. Vamos a ver si es así o no. El colegiado por el momento todavía no mira el cronómetro. La bola que buscaba Pitu, que no llegó a ese balón. Habrá saque de banda para el Club Deportivo Pozoblanco, costado derecho. Y ahí está Fran Moreno, que tiene que retrasar su posición. No sé si para ganarle también algunos segundos al crono, porque entiende que de un momento a otro va a pitar el final del partido. En su primer acto, el colegiado gaditano, con ese buen marcador del Club Deportivo Pozoblanco, que se puso por delante en el luminoso. Ahora sí, final. Final del partido, efectivamente, ha dado un minuto. Final de la primera parte. Empate a uno en el marcador. Buena primera mitad del Club Deportivo Pozoblanco, que quizás ha merecido algún gol más. Gol tempranero de Manolillo en el minuto 5, tras rematar de cabeza un saque de esquina botado por el Yuma. Y en el minuto 32, Juanma Barba empataba el partido tras un centro, balón que llegó al punto de penalti, y ante la pasividad de la defensa pozoalbense no perdonó el goleador Barba. Descanso aquí en el Luis Rodríguez Salvador. Cartaya 1, Club Deportivo Pozoblanco 1. Acaba de arrancar la segunda mitad de este encuentro perteneciente a la quinta jornada en el Campeonato Regional de Liga, División de Honor. Encuentro que mide a la Agrupación Deportiva Cartaya y al Club Deportivo Pozoblanco. Recuerden, empate a uno al descanso. Se adelantó el Club Deportivo Pozoblanco en el minuto 5 con gol de Manolillo. Empataría Juanma Barba en el 32. Vamos a ver qué nos depara este segundo acto. No apreciamos cambios en el equipo onubense, que juega con Ferriol en portería. Quino, Juanma Barba, Pablo Oliveira, Canito Jacobo, Pitu, Francis Ruiz, Guille, Luis Zambrano y Nacho Canterla. Para posibles cambios, Antonio portero suplente, Will, Lolo, Alex y Benítez. En el Club Deportivo Pozoblanco, que se vio obligado a hacer un cambio en el minuto 36 del primer acto. Se retiró por lesión Pedro Jesús, entró Alberto Fernández en su lugar.
Juegan Díaz en portería, Ángel Ismael, Santa Cruz, Domingo, Alberto Fernández, Fran, Sarmiento, Valentín, Yume, Manolillo. En la reserva, portero suplente, el juvenil Rafa Vargas, Sancho y Sharaf, que esperan su oportunidad para entrar en cancha. Buena primera parte del Club Deportivo Pozo Blanco, que pudo merecer algo más, pero lo que pasa, hubo una desaplicación defensiva que la aprovechó el equipo nubense para hacer el gol del empate. Ahí vamos dando instrucciones a Rafa Carrasco, que es junto con el portero Miguel Díaz y Sharaz, que ha comenzado hoy el partido en el banquillo, los únicos supervivientes de aquella temporada 2009-2010. Donde se vieron por última vez las caras estos equipos y donde ganó, por cierto, el Club Deportivo Pozo Blanco 2-3. La Agrupación Deportiva Cartaya la pasada temporada quedó cuarto en la primera andaluza, a la que ascendió la temporada anterior, la 14-15, de la segunda andaluza de Huelva, y a su vez la anterior campaña, la 13-14, de la preferente. Con los números de el equipo de Cartaya, que la última vez que militó en tercera división, tres temporadas consecutivas, desde la 2007-2008 a la 2009-2010, con el Club Deportivo Pozo Blanco, como comentábamos anteriormente. Una Agrupación Deportiva Cartaya que ha arrancado de manera espectacular el calendario, o sea, la temporada. Empató a uno en Puente Genil, luego ganó 3-2 al Rota, ganaba 0-2 a La Palma del Condado a domicilio, y el pasado fin de semana, como hemos comentado anteriormente, ganaba por la mínima la Estrella de San Agustín en tiempo de prolongación con gol de Juanma Barba. Tres victorias como local que tiene la Agrupación Deportiva Cartaya, dos victorias, perdón, como local la Agrupación Deportiva Cartaya, un empate a domicilio y una victoria también a domicilio, mientras que el Club Deportivo Pozo Blanco en total tiene una victoria a domicilio, un empate también en casa y fuera, un empate y una derrota. Los números de estos equipos que se miden hoy en el Luis Rodríguez Salvador. Hablábamos de ese partido histórico de aquella temporada 2009-2010, Club Deportivo Pozo Blanco quedó sexto con 62 puntos. Campeón fue el Alcalá con 80, que jugó fase de ascenso con el Mairena, segundo 70, 69 Ayamonte, 66 el Marinaleda. Y en el furgón de cola descendió el Cartaya con 18 puntos, el Dos Hermanas penúltimo con 19 y el Muralla de Ceuta antepenúltimo con 41. Aquí en este feudo cartallero ganó 2-3 el Club Deportivo Pozo Blanco. Anotaron Isidro el 0-1. Dani empató. Luego Isidro a pase de Aguayo hizo el 1-2. Abelino el 2-2. Y José Manuel a pase de Aguayo hizo el definitivo 2-3. Era un encuentro de la segunda vuelta del campeonato celebrado el pasado 9 de mayo del 2010. Y en el encuentro en el Polideportivo Municipal ganó el Club Deportivo Pozo Blanco por 2-1. Goles de Huito Díaz y José Manuel por el equipo cartallero, anotó Dani Gómez. Bueno, pues atención que ahora hay falta favorable al equipo nubense. Ahí está dispuesto a pegarle al balón el capitán Canito. La bola al área. Ahí ha despejado Alberto Fernández de primera. Y de segunda lo hizo Ismael de tercera. Le pegó ahí al balón Yuma, pero la jugada ya estaba invalidada. Parece que hay un pequeño, ha tenido un pequeño problema un jugador del equipo nubense, creo que es Juanma Balba, parece que está sangrando por la nariz en el choque anterior. En este minuto 50 de partido, efectivamente parece que está sangrando por la nariz. Bueno, pues juego detenido aquí en el Luis Rodríguez Salvador. 6 minutos se cumplen de esta segunda parte. Persiste el empate a 1 en el marcador, recuerden. Goles de Manolillo para el Club Deportivo Pozo Blanco. Y el hombre que está siendo atendido en la banda, Juanma Barba,
en el minuto 32 de partido. Ya está moviendo la bola el Club Deportivo Pozo Blanco, jugando en defensa. Insisto, mermado de efectivos en el día de hoy. Tan solo 15 jugadores, 14 de la primera plantilla ha podido desplazar el técnico del equipo pozolense, Rafa Carrasco. Bajas por lesión: Carlitos Moreno, Miguel Márquez y Lanza. El primero con una posible micro rotura en el aductor. Atención ahí, que se interna dentro del área Guille. El pase de la muerte, no encontró a ningún compañero. Recupera Antonio Sarmiento para el Club Deportivo Pozo Blanco. Juega de nuevo para Yuma. Yuma mete esa bola para Manolillo, que estaba en posición antirreglamentaria a instancias del asistente del señor Benítez Ollero. Adscrito al Colegio Gaditano, que mostró cartulina amarilla en la primera parte a Francis Ruiz por el equipo cartallero. Está jugando con un hombre más ahora el Club Deportivo Pozo Blanco. Nacho Canterla metiendo ese balón para Canito. Ha cortado en primera instancia la zaga del Club Deportivo Pozo Blanco. Balón dividido en la medular. Lo va a ganar ahí Ángel García para el equipo blanquillo. Juega atrás para Domingo. Domingo de nuevo, ahora en este caso para Alberto Fernández, que ha venido y se ha ofrecido para ganar ese balón y montar la jugada de ataque. Ahí está Albertini. Deja de nuevo para el Calvo. Domingo para Santa Cruz. Rafa Santa Cruz, que levanta la cabeza. Vamos a ver si encuentra algún compañero. En cortito jugó para Sarmiento. Sarmiento de nuevo para Alberto. Le cuesta ganar metros el Club Deportivo Pozo Blanco. Ya ha superado la línea de medios, pero nada, otra vez para atrás. No lo ve claro ahí nadie para adelantar ese balón. Ahora sí parece que por banda derecha, Fran Moreno, pero nada, para atrás otra vez. Para Sarmiento, tocando y tocando el Club Deportivo Pozo Blanco. No quiere rifar el balón hasta encontrar una buena posición para jugarlo. Sin agobio, Alberto Fernández. Ahí, con pierna derecha, abriendo al costado derecho para Fran Moreno. El 7 del Club Deportivo Pozo Blanco. Metido ese balón que ha sacado Luis Zambrano del área y monta el contraataque. Ahora el equipo rojillo. Bien, Rafa Santa Cruz echándose al suelo, metiendo el pie para que no pudiera progresar en el contraataque Guille. Y ahí vemos el hombre encargado de al fisio del equipo onubense, arreglándole la nariz, intentando que no sangre y que pueda continuar en el terreno de juego Juanma Barba, el autor del gol del empate del equipo onubense. Minuto 54 de partido. Bueno, ahí el robo de balón de Rafa Santa Cruz. Al final se deja la bola atrás. No hubo falta, o sí, pero del propio Rafa Santa Cruz. El público que vuelve a solicitar al colegiado que amoleste al jugador pozalbense. Luis Zambrano va a poner el balón en juego. Zambrano lo hace en cortito para Quino. Quino para Canito. Canito se da la vuelta buscando ahí el apoyo en corto. Ahora creo que no hubo mucho entendimiento en esa jugada de ataque. El balón que se pierde por la línea de fondo. Habrá saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Y va a ser ahí el portero del Club Deportivo Pozo Blanco, cuando le indique el colegiado, el que salga, el que ponga el balón en juego. Y bueno, ahí se ha cambiado la camisola. Dorsal número 15 ahora, Juanma Barba. Tenía antes el 3. Y claro, había manchado sangre. Y de ahí que haya tenido que cambiarse la camisola. Hemos visto ahí repetido esa acción donde cayó momentáneamente lesionado Juanma Barba. Ha puesto ya el balón en juego el Club Deportivo Pozo Blanco. Estamos en el minuto 56 de partido, 1-1 en el marcador. Expeditivo ahí, como no puede ser de otra manera, Rafa Santa Cruz, para mandar el balón afuera de banda.
Ya ha puesto el esférico en juego el equipo. Y otra vez el público protestando por esa entrada de Rafa Santa Cruz. El árbitro no ha visto nada punible en esa acción. Y al final el balón termina en los dominios de Ferriol, que saca en cortito para el grandón, para Quino. Quino ahí que quería jugar con Canito. Se ha anticipado bien Ángel García, que la gana de primera para el Club Deportivo Pozo Blanco. Manolillo que la controla. Y Luis Zambrano, que ha metido la pierna, manda el balón fuera de banda. Gana metros el Club Deportivo Pozo Blanco, que sacará de manos. En el costado izquierdo. Ahí vemos a Ángel García dispuesto ya de nuevo a poner el balón en juego. Ángel espera también que se mueva algún compañero que se ofrezca. Le mete el balón en el área grande, buscaba a Domingo, que había subido en busca de un posible remate, al igual que su compañero, el otro central, Rafa Santa Cruz. Y de nuevo el balón que se pierde por línea de banda. Nuevo saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco en esa misma banda izquierda del ataque del equipo que dirige Rafa Carrasco. Ángel que va a tomar impulso. Bueno, pues sigue la mañana espléndida, ya con algún gradito más, unos 26 grados, que si no fuera por ese poquito viento, creo que es de levante, pues haría mucho más la sensación térmica sería de mucho más calor. Domingo para el Club Deportivo Pozo Blanco. Alberto Fernández. Albertini para Valentín. Valentín en la apertura para Yuma. Ahí está Yuma, que se va a meter dentro del área. Bueno, el recorte de Yuma. Otro recorte más. Yuma. Corner. Ha despejado a corner Ferriol. Primer saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozo Blanco en este segundo acto. Cuarto en el global del partido. Vemos la acción repetida. Qué bueno ahí Yuma. Detalle de calidad, cómo se va por dos veces de su defensor Francis Ruiz. Ensaya el disparo y Ferriol que manda el balón a córner. Va a ser el propio Yuma el encargado de poner el balón en juego, en botar este córner. Lo hace en cortito, ahí para Manolillo. Manolillo que devuelve el balón. Fuera de juego, ¿no? Sí. No, pues no hay fuera de juego. El centro. ¡Ay, qué pena! No ha podido conectar con la testa Domingo. El balón que le cae a Isma. Isma que mete la bola, despeja Ferriol, rechace para Santa Cruz. Le ha pegado ese pelotazo. Y la entrada de Juanma Barba le puede costar la cartulina amarilla, ¿eh? La cartulina amarilla por esa entrada de Juanma Barba, no. Sí, cartulina amarilla para Juanma Barba y para un jugador de el banquillo. Creo que es el número 17, Alex. Bueno, pues cartulina amarilla para Alex en este minuto 59. Y también para Juanma Barba por esa acción sobre Rafa Santa Cruz. Juego detenido. Estamos ya a punto de cumplir, se ha cumplido ya la hora de partido. 1-1 en el marcador. La segunda mitad que, bueno, ya ha tenido una llegada ahí el Club Deportivo Pozo Blanco. Vemos haciendo ejercicio de calentamiento a Antonio Sancho y a Sharazan allí. Y la falta que la va a botar Alberto Fernández. El primer cambio del Club Deportivo Pozo Blanco que se produjo en el primer acto también para la lesión de Pedro Jesús Arevalo. No tiene mucho efectivo el Club Deportivo Pozo Blanco. No, la plantilla no es excesivamente larga. Remató el Flamenquín 14, Valentín con la testa arriba. Alberto que saca ahí en el primer palo. Valentín que gira la cabeza para rematar ligeramente desviado. Bueno, pues ahí la llegada del Club Deportivo Pozo Blanco, primera de esta segunda mitad. Y va a haber cambio en el equipo de Manuel Juan Libo. Va a entrar con el dorsal 14, Lolo. Ese
El primer cambio y se ha marchado Quino, el lateral derecho Quino. Minuto 61 de partido. Primer cambio del técnico Manuel Juan Limón. Juega la agrupación deportiva Cartaya. Sube ahí ese balón Pablo Oliveira. Arriba la bola para que la toque por primera vez Lolo. Manuel Contreras Pérez, Lolo, delantero de 25 años, que llegó procedente esta temporada de Isla Cristina. Ahí hemos visto cómo no se lo ha pensado, ni mucho menos después de que se encontrara con ese balón rechazado de Domingo, el capitán Canito, para pegarle arriba. Balón en saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Miguel Díaz. Golpeando con pierna izquierda. La bola. ¿Para quién? Para que la baje. No, no ha pasado nada. Vuelve el balón a Miguel Díaz. Le manda ahora a sus compañeros que se vayan arriba. Le va a pegar con potencia buscando al hombre más adelantado en el Club Deportivo Pozo Blanco, que es Manolillo. Tampoco le han llegado mucho más balones para poderlo jugar con en peligro. En lo que llevamos de esta segunda mitad, Valentín con problemas para controlar ese balón. Yuma, gran partido de Yuma. Tuvo un par de pérdidas de balón en la primera parte, pero la verdad es que ha ensayado el disparo a portería en varias ocasiones. Ismael, ahí está Ismael Bolívar, que consigue sacar el córner, que será el quinto favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, segundo de este segundo acto. Va a ser Alberto Fernández ahora el que golpee el balón, lo meta dentro del área en este segundo saque de esquina. Y ahí el colegiado que está llamando la atención ahí. Ahí un jugador de el equipo cartellero que ha tenido su más y su menos ahí con el Flamenquín 14. Come en Valentín. Creo que ha sido Pablo Oliveira. Bueno, pues nada. Se sacó sin consecuencias ese saque de esquina. Y ahora el que va a poner el balón en juego, lo hace en corto, es Ferriol. Jugando en defensa la agrupación deportiva Cartaya. Ha venido Manolillo para ganar ese balón en tres cuartos de cancha para el Club Deportivo Pozo Blanco. Sarmiento abre de nuevo para Yuma, incansable, Yuma incombustible hoy. Para Valentín, me inventa algo Valentín. Valentín de nuevo para Yuma. Ay, qué pena, se le fue el control a Yuma. Aunque vuelva a recuperar el balón el Club Deportivo Pozo Blanco, lo hizo Sarmiento. Jugó para Valentín. Ahí está el Flamenquín 14. Sigue Valentín. Valentín. No sé si ha querido ahí sorprender. O ha buscado el centro. Yo creo que más bien ha buscado el centro. Y le ha salido un centro algo chungo. Valga la expresión. Porque así levantaba la mano indicando como pidiendo disculpas por esa circunstancia. Ahí balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco, que vuelve a recuperar la posesión del esférico. Busca el gol de la victoria el equipo que dirige Rafa Carrasco también en esta segunda mitad. Está teniendo más el control del juego también, como sucediera en la primera parte. Buena parte del primer acto. Juega Rafa Santa Cruz para Fran Moreno. Moreno para Yuma. Yuma para Moreno. Al centro para Alberto de primera. Quiso jugar para Manolillo. No llegó ese balón a la frontal del área donde estaba esperando Manolillo. Ya está ahí presionando el Club Deportivo Pozo Blanco a media cancha y provocando, robando, a punto de hacerlo ese balón. Fran Moreno, pero dice el colegiado que cometió falta. Falta en la línea de medio, en el punto donde se saca de centro. Cuando comienzan tanto la primera parte como la segunda, cuando se hace gol. Atención ahora, nada, nada.
Ahí Pito tampoco está teniendo su mañana. Gana ese balón, bien Sarmiento, balón en profundidad para la carrera. Manolillo, Manolillo que va a evitar que la bola se pierda por ahí de banda. Sigue Manolillo con el balón, busca que se le acompañe un compañero, Valentín, Valentín al centro, deja Alberto, le puede pegar, fuera, Ismael. Le pegó Ismael excesivamente cruzado. Buena jugada de ataque del Club Deportivo Pozoblanco al primer toque, con la combinación del remate a portería de Ismael Bolívar. Acción que llegaba en el minuto 66 de partido. Persiste el empate a uno en el marcador, con el que se llegó al descanso, y en esta reanudación de la que llevamos ya 21 minutos, ha tenido alguna que otra oportunidad del Club Deportivo Pozoblanco para haber hecho gol. Domingo, pelotazo largo al área, buscaba Yuma. La ventaja para Ferriol, que sacó y blocó el balón. Ahí se disculpa Yuma, que ha chocado con Ferriol, absolutamente fortuito ese choque. Y ya va a poner el balón en juego Ferriol. Largo también ahí ese balón para que lo controle Lolo. Llega el equipo onubense, pero ve, ya le están cerrando ahí el Club Deportivo Pozoblanco. Ahora hubo falta de Alberto Fernández y el público que vuelve a pedir la cartulina amarilla para el jugador pozoblense. Por el momento no ha mostrado ninguna el técnico, perdón, el árbitro gaditano Benítez Ollero, por tres que han visto los jugadores del Cartaya. Juanma Barba una, Alex, que estaba haciendo ejercicio de calentamiento, otra, y Francis Ruiz en la primera mitad. Cuando ahora va a haber cambio en el Club Deportivo Pozoblanco, va a saltar a cancha Sharaf Anayi, como decía, junto con Miguel Díaz, los únicos dos jugadores supervivientes de la temporada 2009-2010 en tercera división. Se marcha el autor del gol, Manolillo, felicitado por su compañero y también por el delegado de equipo, Manolo Trujillo. Y el speaker que da cumplida información de ese segundo cambio del Club Deportivo Pozoblanco en el minuto ya 68. Primera bola que toca Sharaf, ahí están allí por el centro. Sigue Sharaf, busca el apoyo en Yuma. Yuma que está dentro del área. Corner. Nuevo saque de esquina que será el sexto. Tres votos en la primera parte, otros tres en esta segunda mitad. Todavía no ha votado ninguno la agrupación deportiva Cartaya. Sigue dominando el Club Deportivo Pozoblanco. El choque. Y teniendo más presencia en ataque el equipo de Manuel Juan Limón. Yuma al lanzamiento, ahí buscaba el remate Rafa Santa Cruz, sin embargo despejó la defensa del equipo onubense. Vuelve a meter el balón en la frontal del área, en este caso el Club Deportivo Pozoblanco. Luis Zambrano que despeja, se quitó el balón como pudo, y atención a Carito. Anito que metió ese balón arriba, buscaba a Pitu, sin embargo ganó ese balón Fran Moreno, el hombre de cierre ahora del Club Deportivo Pozoblanco. Y Díaz, que juega ya para Antonio Sarmiento. Novedad hoy en el Club Deportivo Pozoblanco, tras cumplir, recuerden, los dos partidos de sanción que le metió el juez único del comité de competición cuando sacó el codo a pasear en la segunda jornada de liga en el Polideportivo Municipal frente al Saler Cosméticos San Fermín de Puente Genil. El pozolvense Juanmi Puente Nueva, metido la pierna en lo justo ahí Ángel García para evitar que Jacobo pudiera controlar el balón. Estamos a 20 minutos para la conclusión del partido, más el alargue. Empate a uno en el marcador. Cartaya 1, Pozoblanco 1. Ismael mete esa bola para Valentín. Ahí está el Flamenquín 14. De nuevo Ismael, quería meter para Sharaf. Directamente el balón se marchó fuera.
Saque lateral para la agrupación deportiva Cartaya. Ya en terreno del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí esa pancarta, contigo haremos historia. Pancarta, varias pancartas ahí en este Luis Rodríguez Salvador. Ha dispuesto la directiva del equipo nubense, una joven directiva. Y quiere llevar al equipo a lo más alto, pero es sin prisa, pero sin pausa, sin hacer locuras, con los pies en el suelo. Balón en saque de banda. Hoy el Club Deportivo Pozo Blanco tampoco está solo. Han viajado, amén de los padres del portero juvenil de Rafa Vargas. Ojo, fuera juego, ¿no? No, oh, no hay fuera juego. Sí, sí, me creo que sí, ¿no? No, pues no ha señalado fuera juego. Ocasión para el equipo nubense que ha tenido este hombre, Pitu. Había quedado pillado ahí la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco, entendiendo que había posición antirreglamentaria, no de este hombre, sino del que le pone el balón. Y parece que va a haber el cambio. Ya el speaker está indicando esa la situación. Pues no, pues parece que no, se va a producir todavía el cambio. Ya ha puesto el balón en juego el Club Deportivo Pozo Blanco, lo hizo Miguel Díaz. Veían antes la disposición de los jugadores de campo, ahí en el centro del el terreno de juego, esperando el saque de portería de Miguel Díaz. Obstrucción. Sí, la falta clara de Yuma, esta vez sí la ha señalado el colegiado, el Trencilla de turno. Ahí el balón, ahora en jugada, balón parado, jugada de estrategia del equipo local, va a ser Lolo, que ha entrado en esta segunda mitad por Quino. Ha metido un hombre de centro del campo por un defensa, buscando el gol de la victoria también, Manuel Juan Limón. Ya va Lolo, mete la bola en el área, todo sin problemas, toda la ventaja para Miguel Díaz, que bloqueó sin problema y saca ya con potencia, con pierna izquierda, largo ese balón, buscaba Será, que se ha quedado ahora como delantero centro. Estaba por detrás de él en la media punta, está jugando Valentín, y como delantero centro, como decía Será Hanagi, que no es la primera vez que juega de delantero centro, ¿eh? No es muy habitual. Mientras recuperamos la repetición de esa falta que bota Lolo, y sin problemas bloqueó el esférico Miguel Díaz. Estamos en el minuto 74 de partido. El balón que lo tendrá que poner en juego el Club Deportivo Pozo Blanco en saque lateral. Ángel García está pidiendo la autorización al colegiado para poner el esférico en juego. Ahí está Ángel, metió la bola en el área, saca la defensa del equipo cartellero, en dos ocasiones Pablo Oliveira, expeditivo en esta segunda. Balón para que vuelva a meterlo arriba el Club Deportivo Pozo Blanco por mediación de ese pelotazo de Rafa Santa Cruz. No hay falta. Ismael, que mete la bola en el área, no encontró ningún compañero que pudiera rematar ese balón, que recupera ahora el equipo nubense. Ahí está Canito, el capitán, monta el contraataque, nada, el amago de contraataque del equipo onubense. Sigue estando muy bien plantada la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco y defendiendo, bueno, desde el salida de balón. Ojo, Alberto, le pega Alberto, fuera, por poco. Uy, 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 uy. Ocasión clara del Club Deportivo Pozo Blanco en el disparo de Alberto Fernández Villa. No se lo pensó Albertini. Bien ahí el balón que le deja, y antes de que caiga, después del control, empala y sale lamiendo el palo derecho de la meta defendida por Ferriol. Oportunidad del Club Deportivo Pozo Blanco a falta de 15 minutos para la conclusión del partido. Es decir, estamos en el minuto 75. Ha podido desequilibrar la balanza el equipo que dirige Rafa Carrasco.
El balón que es para el Club Deportivo Pozoblanco, pero antes va a haber cambio. Va a haber cambio en el equipo de Manuel Juan Limón. Ahí vemos preparado con el dorsal número 5 a Gui. Antonio Luis Luján Leal, Gui. Ha anotado un gol en lo que llevamos de campeonato liguero. Y se marcha Pitbull, muy activo. Y que el jugador que ha tenido un par de ocasiones claras de gol para su equipo en el primer acto. A poner el balón en juego el Club Deportivo Pozoblanco. Lo hace Rafa Santa Cruz. El hombre de cierre se ha quedado ahí. Ha subido en busca de un posible remate su compañero Domingo. Sin embargo, ninguno de los jugadores blanquillos ha podido llegar a ese balón. Va a haber cambio en el Club Deportivo Pozoblanco. El público está protestando que lo podría haber hecho a la Limón. Pero claro, evidentemente así no se gana tiempo. Va a salir Antonio Sancho. Hace ya los tres cambios posibles, efectuando el portero del Club Deportivo Pozoblanco. Posible en el día de hoy porque ha venido con 15 futbolistas tan solo, como le venimos comentando. Y vamos a ver el hombre que se marcha del terreno de juego. Parece que va a ser el interior hoy izquierda, Ismael Bolívar. Bueno, pues ahí que también se toma su tiempo, como no puede ser de otra manera. No hay prisa. Está empatando el Club Deportivo Pozoblanco. Buen resultado el equipo de Rafa Carrasco. Resultado fuera de casa. Ahí reciben las felicitaciones precisamente del técnico cordobés del Club Deportivo Pozoblanco, en una nueva etapa al frente del banquillo pozoalbense. Ya consiguió ascender una vez, al Club Deportivo Pozoblanco a tercera división. Recuerdo en aquel partido en Castilleja de la Cuesta, hace ya algunos años. Y ahora pues, en esta nueva época, al frente del Club Deportivo Pozoblanco, intentará lo propio, si es posible. Ferriol se golpeó con pierna derecha, el balón arriba. Pudo haber falta de Ángel García, dice el colegiado que no. La bola que se pierde por línea de banda, saque lateral de nuevo para el Club Deportivo Pozoblanco. Últimamente inmaculado en defensa, ¿eh? Qué pena de aquella acción en el minuto 32 de la primera parte, esa desaplicación defensiva que le costó el gol al equipo pozoalbense. El balón ahí que lo juega ahora la agrupación deportiva Cartaya en defensa. Corta de nuevo el Club Deportivo Pozoblanco. Yuma abre para Valentín, el flamenquín 14 con la zurda, que la pone directamente a las manos de Ferriol, que saca precisamente también con la mano en corto. Ahí ha dudado el jugador onubense. Concretamente Gui recupera al Club Deportivo Pozoblanco. Charás que está a punto de perder. Zambrano que quiere llevarse esa bola. Al final se la lleva Zambrano. Ahí qué pena, monta el contraataque, no mal. No fue bueno el servicio al capitán Canito. Sigue teniendo muchas dificultades el equipo nubense para llegar a la meta defendida por Miguel Díaz de una manera clara y contundente. Y con peligro. Fran Moreno pone el balón en juego para Santa Cruz. Santa Cruz a la cueva, a casita. Para Miguel Díaz. Domingo atrás otra vez. Para Miguel Díaz. Santa Cruz tocando los hombres del centro de la defensa del Club Deportivo Pozoblanco. Hasta que Santa Cruz le pegó en largo buscando a Xará. No llegó a su destino ese balón, que se pierde por línea lateral. Xará ahora se ha metido en el costado derecho. Y bueno, está Sancho más bien de punta. Ojo, atención ahora al contraataque. Canito, banderín arriba, fuera de juego. Protesta el público, pero yo creo que sí. Aunque no estamos en la perpendicular, pero da la impresión de que el capitán Canito estaba más adelantado que el último defensor, pues al menos cuando le mandaron el balón. Rafa Santa Cruz, dispuesto ya a pegarle al balón. Golpeo con pierna derecha. La bola a la frontal del área, ha sacado ahí el
la defensa del equipo. Valentín se ha jugado la tarjeta. Está pidiendo tarjeta precisamente Luis Zambrano por esa entrada de Valentín. El árbitro no ha considerado la acción como merecedora de cartulina amarilla. Ahí vemos a este hombre, a Luis Zambrano, Luis Alberto Zambrano Arenas, mediocentro de 31 años que llegó procedente del Ceuta. Pablo Olivera llegó del San Roque y Jacobo también del San Roque. Lolo de la Isla Cristina, las novedades o alguna de las novedades del equipo onubense esta temporada. La del debut en esta nueva categoría, la división de honor senior, antesala a la primera, a la última categoría nacional, la tercera división en su grupo décimo, al que ascenderán los dos primeros clasificados. Y ojo, que podría tener plaza un tercero, eso sí, ya dependiendo de los ascensos del el grupo norteafricano, el Ceuta, vamos, más concretamente. Balón que gana de nuevo el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Sharaf. Sharaf que se da media vuelta, buscaba el apoyo en Sarmiento. Abre de nuevo para Yuma, sigue Yuma, deja para Sharaf. Sharaf quiso hacerse ahí un autopase, no sé si jugar con Valentín. El caso es que perdió la posición de la bola en principio el Club Deportivo Pozo Blanco en esa jugada de ataque. A pesar de que son ya 82 minutos los que llevamos de partido, sigue teniendo fuelle el Club Deportivo Pozo Blanco, que está haciendo un desgaste físico importante en la mañana de hoy. Canito con el balón. Uy, Canito abre para Uy, la bola para Uy. A la ocasión de Juanma Barba. Ocasión de Juanma Barba. Que ha chocado ahí con Miguel Díaz, que se duele de nuevo de su rodilla derecha. Oportunidad del equipo novense. Va a ser preciso que entren de nuevo las asistencias. Vemos la acción repetida al primer toque. Jugando ahí en Gui. Y cómo le han metido ahí ese balón a Juanma Barba. Con la zurda se le ha ido arriba. Ha tapado perfectamente Miguel Díaz. Gran oportunidad del equipo onubense de haber deshecho la igualada. Y ojo, eso que estamos ya en la recta final del partido. Las fuerzas, aunque hombre, yo veo bien al Club Deportivo Pozo Blanco, pero claro, también van mermando poco a poco, ya no solo la fuerza física, sino también psicológicamente, ¿no? Pese al cansancio. Y está llegando muy poco el equipo onubense, pero en cualquier llegada te puede hacer gol porque tiene calidad en sus jugadores para hacerlo. Bueno, pues ahí se duele Miguel Díaz. Hemos visto cómo ha salido a hacer ejercicio de calentamiento el juvenil Rafael Vargas, por si hiciera falta su concurso. Ahí cojeando ostensiblemente Miguel Díaz. No sé si está haciendo algo de teatro o es que realmente no puede apoyar la pierna izquierda. Está quizá a lo mejor un poquito exagerando, porque el golpe lo ha recibido, evidentemente. En eso no tengo ni la menor duda. Pero claro, también si se puede ayudar un poquito y ganarle algunos segundos al crono, mejor que mejor. Porque, insisto, yo creo que cuando no se puede ganar, mejor es no perder. Y ahí vemos al juvenil Rafael Vargas haciendo ejercicios de calentamiento por si hiciera falta su concurso, su debut con el primer equipo. Por el momento recuperado ya Miguel Díaz. Juega Yuma. Sigue, insiste el Club Deportivo Pozo Blanco. Balón al área para Antonio Sancho. Salió Ferriol y blocó ese balón. Ferriol que espera que se coloquen sus compañeros. Entramos ya en los últimos 5 minutos de partido. Empate a 1 en el marcador desde la primera parte. En minuto 5 se adelantó Manolillo, empató Juanma Barba en el 32. Díaz con el balón. Recuerden que el Club Deportivo Pozo Blanco tendrá 2 encuentros consecutivos como local. Ya hay día y hora para el partido frente al Estrella de San Agustín. Será el domingo
a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal y luego el miércoles 12 de octubre a las 12 de la mañana, en esa jornada intersemanal. Que tiene dispuesta la Real Federación Andaluza de Fútbol para esta categoría amateur. Juega el Club Deportivo Pozo Blanco. Bien Fran Moreno para Alberto Fernández. Albertini rodeado de tres jugadores rojillos. Consigue jugar de nuevo para Fran Moreno. Este atrás. Para Rafa Santa Cruz, que juega todavía más atrás. Para Díaz, que golpea con la zurda. Valentín baja ese balón para Yuma. Sigue Yuma con la testa de nuevo para el Flamenquín 14. Ahí está Valentín. Valentín a trompicones consigue llevarse el balón y jugar para su compañero. Fran Moreno le devuelve la bola al Flamenquín. Le puede pegar Yuma. Le ha pegado Yuma. Ha dado en un defensor falta, hombre. Vaya empujón, ¿no? Para mí la falta es clarísima. Además, en la misma cara del asistente. Y que, bueno, no ha señalado absolutamente nada. Ahora ahí de grande es un recadito a Zambrano, insiste el Club Deportivo Pozo Blanco. La juega Sharaz, que se ha ido de Jacobo. Sigue Sharaz, tiene junto a él también a Ale. Al final es Ale el que se lleva la bola y monta el contraataque. A falta de 3 minutos para la conclusión del partido. Balón en profundidad para Canito, que estaba en fuera de juego, ¿no? Efectivamente, Banderín arriba del asistente, indicando la posición antirreglamentaria del capitán cartallero, que junto a Juanma Barba son la referencia del ataque del equipo que dirige Manuel Juan Limón. Al menos en esta segunda parte. Falta, ¿no? Para mí la falta ha sido clarísima. La falta de Juanma Barba sobre Rafa Santa Cruz. Hay una falta. No sé si estaba pidiendo la tarjeta. No se la ha sacado porque tiene una ya del minuto 59. Juanma Barba. Bueno, por mi cronómetro quedan 2 minutos. Y también por el marcador electrónico de este Estadio Municipal Luis Rodríguez Salvador. A este encuentro perteneciente a la quinta jornada de Liga en la División de Honor. Primer domingo del mes de octubre. Donde habrá 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 partidos de Liga. Por aquello de que octubre, el día 30, es domingo. Hoy día 2, domingo también. 1, 2, 3, 4, 5, más el regalo del Día de la Hispanidad. El 12 de octubre, 6 partidos en este mes. Buen momento también para ver el estado de las plantillas. La del Club Deportivo Pozo Blanco muy cortita, ¿eh? Hoy solo 14 jugadores del primer equipo. Juega Yuma para el Club Deportivo Pozo Blanco. Frente a él tiene a Francis Ruiz. Cae Yuma con el Zambrano. El empujón de Yuma. Se puede ganar la cartulina amarilla. La pide el público. El árbitro no parece que quiere complicarse la asistencia. Ya en el último minuto del partido. Vamos a ver lo que le haga el colegiado. Si vemos al asistente lo que le indica a los banquillos. Lo que vaya a alargar en esta segunda mitad. Bueno, va a poner ya el balón en juego la agrupación deportiva Cartaya. También se toma su tiempo para golpear el balón. En el largo. Supera la línea de medio, ha cortado de primera con la testa Rafa Santa Cruz, que quería meter esa bola para Valentín. ¡Ojo! Ahí Domingo sacó de primera con la testa de segunda Ángel García, manda el balón a saque de banda. Saque lateral para la agrupación deportiva Cartaya, que ahora sí tiene mucha prisa. Estamos ya en tiempo de prolongación. Va a dejar que sea Gui el encargado de poner el balón en juego. Da la impresión que tiene un potente saque de mano y efectivamente mete el balón cerquita del área pequeña. La saca Santa Cruz de primera, Alberto de segunda. El balón que queda muerto, nada. Se golpeó con la zurda muy blandito, sin problemas para Miguel Díaz, que saca rápidamente, intenta sorprender con ese balón largo para la carrera de Yuma,
que se ha pegado 200 carreras ya en el partido y poco menos que imposible para que llegara el centrocampista pozoalbense. Le metió demasiada potencia a ese saque. Tiempo de prolongación en el Luis Rodríguez Salvador. Agrupación Deportiva Cartaya 1, Club Deportivo Pozo Blanco 1. No hay quinto malo. Ahí despejó a córner Alberto Fernández, a saque de banda Alberto Fernández. Uy, que pone ya el balón en juego. La bola para Lolo. Se interpuso ahí en el centro Rafa Santa Cruz. Primer saque de esquina, en tiempo de prolongación de la segunda parte para la Agrupación Deportiva Cartaya. Público que aprieta buscando el posible gol en una jugada a balón parado. Por el momento parece que no va a ser en esta acción. Sigue Lolo con la bola. Y qué buena la asistencia para Nacho Canterla. Al segundo palo, banderín arriba. La bola salió, Ha salido la bola. La bola salió. Levantó el banderín. No vale ese segundo remate arriba, porque la bola había cruzado ya la línea de fondo. Hemos visto cómo estaba con el banderín levantado el asistente claramente. Mientras ahí está Domingo, que supongo que le robará algunos segundos al crono. Vemos ahí acción repetida. Mete esa bola al Lolo para Nacho Canterla, que la mete ahí en el segundo palo. Vuelve a meter el balón. Lo mete dentro del área. O lo saca, perdón. Y lo intenta meter dentro del campo el capitán Canito. Pero ya había salido el balón, así que el despeje después de en Domingo a córner invalidado. Aprieta la Agrupación Deportiva Cartaya. Allá va el carrerón de Ale, el recorte dentro del área. Ale, el centro con la zurda mal, se nota que diestro, aunque ha llegado ahí un compañero para ganar de nuevo ese balón, para, mejor dicho, que no lo pierda su equipo. Y se lo quería llevar Antonio Sancho para el Club Deportivo Pozo Blanco. Balón a la frontal. Ahí el salto. Bueno, pues como le enseña la cartulina, en la segunda va a la calle a Juanma Barba. Ha saltado y creo que ha dejado el codo. El colegiado que lleva la cartulina amarilla es el dorsal número 15, que antes llevaba el 3, Juanma Barba, con lo que irá a la calle. Y va a ir a la calle Juanma Barba en tiempo de prolongación. Ahí ve la segunda cartulina amarilla. Lo que tendrá que ver la roja, 3 minutos sobre el 45 de esta segunda parte. En tiempo de prolongación, cómo se ha jugado ahí en la roja este hombre Juanma Barba, que deja a su equipo en estos últimos instantes en inferioridad. Y lo peor es que será baja para el próximo fin de semana. Recuperamos esa acción, ese balón colgado ahí a la frontal del área. Sí, parece como si sacara el codo, metiera el codo en derecho a Rafa Santa Cruz. El árbitro estaba muy cerca y no ha dudado un instante en señalar la falta, mostrarle la segunda cartulina amarilla y por tanto la roja. Club Deportivo Pozo Blanco juega de nuevo en superioridad. También jugó unos minutos donde se produjo la lesión de Juanma Barba. Este golpe que recibió en el rostro, que lo tuvo algunos minutos fuera del rectángulo de juego mientras le costaban la hemorragia. Juega Antonio Sancho para el Club Deportivo Pozo Blanco. La pierde ahí Antonio Sancho. Recula para pelear ese balón. Mete la pierna Antonio Sancho. Comete falta. Llover la cartulina amarilla. Primer hombre molestado en el Club Deportivo Pozo Blanco. Cartulina amarilla para Antonio Sancho en el minuto 95 de partido. Ya están tranquilos los aficionados, que insistentemente estaban pidiendo que fueran amolestados algún jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, que no lo había sido hasta ahora. Bueno, tiempo de prolongación, 5 minutos de alargue. Yo creo que cuando saque va a pitar el final del partido, porque no tiene tampoco mucho sentido alargarlo más. Y efectivamente, final del partido, el Club Deportivo Pozo Blanco, que vuelve a sumar 6 temporadas después en Cartaya. En la temporada 2009-2010 fueron 3 puntos, ahora es un punto
muy trabajado, un punto importante y un punto justo del equipo que dirige Rafa Carrasco frente a este equipo revelación, la agrupación deportiva Cartaya. Bueno, aquí lo había ganado absolutamente todo lo que había jugado. El Club Deportivo Pozoblanco, el primer equipo, le roba, entre comillas, dos puntos a la agrupación deportiva Cartaya en este estadio municipal Luis Rodríguez Salvador. Se retiran los protagonistas sin problemas, a los vestuarios también el trío arbitral y nosotros vamos a ver si podemos hablar con los entrenadores. Terminó la quinta jornada para la agrupación deportiva Cartaya, el Club Deportivo Pozoblanco, con empate a uno. Se adelantó el Club Deportivo Pozoblanco, minuto 5, por mediación de Manolillo, empataría Juanma Barba en el 32. No, el partido ha sido un partido muy disputado, muy balón dividido, ha habido pocas posibilidades de mover balón, tanto un equipo como otro, porque la presión ha sido grande. El campo, bueno, está recién resembrado y está el césped muy alto y aunque se ha regado tanto al inicio de la primera parte como al inicio de la segunda, pero tampoco favorecía el que se moviera bien el balón con rapidez, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos estado quizá los primeros 20 minutos algo fuera del partido, no hemos estado con la suficiente claridad como para llevar el balón a la portería como queríamos y como lo habíamos hablado. Nos ha llegado ese gol de Cosne en un mal despeje nuestro, que no hemos estado contundente en el balón en el primer palo, y ellos se han hecho con ese gol y han encontrado con más tranquilidad. Nosotros hemos tenido una muy clara de Pitu cuando el balón ha entrado entre los dos centrales, que se ha precipitado, que podía haber sido el empate. Y después, bueno, hemos tenido acercamiento, alguna jugada que otra, pero tampoco con mucho peligro. La segunda parte hemos hablado de tener el balón más tiempo en campo contrario, de poder llegar más por fuera, pero tampoco hemos encontrado la velocidad suficiente y los espacios suficientes como para llegar. Pero de todas formas, bueno, hemos tenido dos, tres ocasiones de gol pues bastante claras y una acción ahí de Juanma Barba con Díez, que Juanma Barba llega antes al balón y Díez le da después y el árbitro no decide nada, ¿no? Nos vamos insatisfechos porque queríamos ganar, pero a la vez, pues bueno, hay que valorar también el empate porque teníamos enfrente un equipo que ha sabido contrarrestar nuestro juego y tapar nuestro potencial y hacerse fuerte en defensa y sobre todo en el juego aéreo, pues también nos ha creado muchas dificultades. Mucha intensidad en el partido, los futbolistas se han respetado mucho a la vez que han sido contundentes y esto ha hecho que el partido haya sido menos vistoso posiblemente, ¿no? Sí, ha habido mucho juego dividido, como te he dicho al principio, mucho balón dividido, donde no había prácticamente en ninguna parte del campo posibilidades de tocar o de triangular. Nosotros lo hemos intentado por algunos momentos, pero no hemos encontrado. Y como te digo, nosotros creo que sobre todo la segunda parte sí hemos tenido las suficientes ocasiones como para ser el segundo y el Pozoblanco con su juego, cuando con la llegada de con la entrada de Alberto, pues también y de Chará, pues que han tenido y del chico este del 14, también a Sancho también ha intentado ganar con velocidad, pero nosotros defensivamente pues nos hemos mostrado fuerte ahí con Franci, con Pablo, con Jacobo y con Cantella, ¿no? Pero como te digo, queríamos ganar, pero sabemos que en esta liga va a ser muy difícil conseguir los puntos y valorar lo que también hemos conseguido. Aparte de los dos puntos que se escapan de Luis Rodríguez Salvador, también la pena esa última jugada, ¿no? Con Barba, que le ha costado la segunda cartulina amarilla por un partido que estaba ya vencido en tiempo de prolongación y ahora pues eso, un partido de sanción. Sí, no me gusta hablar del tema arbitral porque yo sé que arbitrar es muy difícil, pero hay que igualar, ¿no? Juanma Barba, si le pudiera ir bien las piernas, las tiene todas de cada vez que ha saltado, ha tenido golpe, se ha llevado la nariz sangrando. Yo no digo que tenga que pasar nada, pero yo antes que ha sido un partido intenso. Pero lo que no puede haber es todas las tarjetas para nosotros, las mismas acciones que eran para nosotros tarjetas, para ellos no han sido. Entonces, por lo tanto, te desespera un poco el tema este, ¿no? Y yo creo que arbitrar es complicadísimo, pero ser equitativo con lo que pitas en un lado y sacas tarjeta, en el otro lado también tiene que sacar lo mismo, ¿no? Y que Juanma le han dado un codazo
tremendo. Lo que pasa es que el árbitro no está mirando dentro del área, está mirando el balón. Claro, pero está mirando el balón. Un árbitro no puede estar mirando el balón, un árbitro tiene que estar mirando dentro del área. Pero como te digo, el árbitro es muy complicado y muy difícil. Y yo siempre respeto mucho a los árbitros, pero creo que en esas decisiones de sancionadora, pues nosotros hemos salido algo perjudicado cuando también ha habido acciones que a ellos también se le podía haber sacado. Yo, repasando un poco los hombres que tienes en tu equipo, estos estuvieron contigo ya hace mucho tiempo. Tienes confianza plena en ellos y has vuelto a tenerlos a tus órdenes, ¿no? Como son Pablo, como es Canterla, como es Barba. Sí, Canterla lo tuve en el Recreve, lo tuve en el Ayamonte. A Juanma Barba era juvenil entonces cuando estaba yo en el Recreve, después lo he tenido en Isla Cristina y ahora en Cartaya. Y Pablo Oliveira igual, también Pablo Oliveira estaba en el juvenil del Recreativo cuando yo también llevaba el filial y ahora pues también lo tuve en Barverde y lo tengo aquí, ¿no? O sea, que son jugadores que son muy son profesionales, son jugadores que se cuidan, porque Canterla tiene lleva en torno a los 36 años, ¿no? Claro, pero Canterla sí. Lo habéis visto que ya lo conocemos, que recorre la banda, tira para adelante, no se pierde un entrenamiento, tiene que estar muerto para faltar un entrenamiento, ¿no? Entonces son futbolistas que enseña a los más jovencitos, que enseña a los más a los que están empezando y son un ejemplo para ellos, ¿no? Entonces, con buen criterio, bueno, pues se firmó el año pasado, y Pablo este año, que estaba el año pasado en el San Roque. Pero como te digo, yo creo que lo importante es el que nosotros tenemos jugadores que siempre dan la cara, que podrán estar mejor o peor en el aspecto de juego, pero siempre están dando ahí con todo lo que tienen para poder llevar al equipo hacia arriba. Bueno, yo creo que ha sido un partido muy parecido a todos los que hemos jugado fuera de casa, ante un buen equipo. Y bueno, el equipo en todo momento ha querido ganar el partido, pero sí es verdad que bueno, que se ha encontrado con también otro equipo que es bueno. Y bueno, nos hemos puesto por delante en el marcador. La pena que en una jugada, en fin, un balón que hemos intentado dejar que salga por línea de fondo, cuando el balón era nuestro, pues nos lo han robado ahí en el centro, nos han hecho gol. Bueno, ellos han tenido un par de ocasiones claras, pero también hay que entender que es un equipo bueno que juega en casa. Yo creo que nosotros hemos tenido también bastantes ocasiones, ¿eh? Sobre todo hemos rondado mucho su portería y ahora lo que ha hecho falta es finalizar, terminar en tiro y disparo hacia la portería. Pero sinceramente el trabajo de la gente es bueno. Bueno, yo creo que estaba un poquito descontento porque creo que estamos haciendo méritos para llevar más de 6 puntos, pero por desgracia se nos está haciendo difícil ganar fuera. También es verdad que hemos jugado contra 3 rivales, creo que poderosos, muy igualados. Y bueno, las sensaciones que me quedo es que el equipo va a más y que bueno, poco a poco a ver si somos capaces de hacer una rachita de un par de partidos, 3, que nos den los 3 puntos, que nos alcen un poco con la gente de arriba, porque sinceramente creo que el trabajo es, bueno, es ideal para poder ganar los partidos. Mister, se ha jugado por fase, diría yo, tanto el Ayamonte como el Pozo Blanco. Ha habido minutos de dominio del Ayamonte, del Cartaya. Minutos del Cartaya, minutos del Pozo Blanco. Parece que como si se tuviera mucho respeto cuando uno controlaba el balón. No, lo que pasa es que estamos hablando de un equipo que es bastante bueno. Yo entiendo que si nosotros somos capaces de no dejar jugar al contrario, entonces seríamos los mejores. Pero bueno, el esfuerzo ha sido grande, ellos juegan bien, es que es un equipo que juega bien, que no es cualquier cosa. Y luego tiene muchas alternativas, ¿eh? Nosotros para llegar a portería tenemos que llegar triangulando, ellos con un balonazo ya te quedan en peligro. Es que en el fútbol lo difícil es llegar por banda como nosotros hemos llegado, intentar buscar uno contra uno. Juma lo ha hecho bastante en la primera parte, quizá nos ha faltado un poquito más en la segunda parte, llegar más a línea de fondo con centro a ver si podía llegar el remate, pero no obstante así, creo que, en fin, el partido ha sido bastante igualado, pero yo creo que nosotros hemos tenido opciones de habernos llevado el partido. La verdad es que he sufrido bastante en la recta final del partido, han llegado un par de ocasiones prácticamente y han rematado en la misma línea de gol, pero hay que valorar en su justa medida el punto, porque bueno, el equipo ha venido con 3 bajas sensibles,
Carlito Moreno, Miguel Márquez, la de Lanza, incluso no has podido completar en los 16 de la convocatoria. O sea que tampoco se puede pedir mucho más, hay que valorar en su justa medida el punto, ¿no? El valor que tiene Real. No, sí, vamos a ver, si nosotros por el esfuerzo de hoy el punto es valorable, el problema es que viene un poco lastrado de los partidos anteriores que quizás hemos merecido más de lo que hemos conseguido. Yo particularmente estoy muy contento con el esfuerzo de la gente. Aquí hay futbolistas, yo me he enfadado con Díaz al final porque le ha metido un balón a Yuma en el minuto 90 y claro, ese que llegue, claro, es que el problema es que él se ha metido una paliza de, estamos ya en el 90. Claro, demasiado el pobre que ha aguantado y el tirón, ¿no? Yo sinceramente en el tema de esfuerzo incluso de jugar, yo creo que hemos jugado porque aunque el campo se veía verde, el campo era un poco irregular, sí, ¿no? Sí, yo lo he comentado. Muy blando, muy irregular, muy lento, balones que sí. Parecía que iban a salir y que no salían. En fin, que yo creo que el esfuerzo ha sido grande. Y nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de campo, ¿eh? O sea, ahí el esfuerzo es doble, ¿eh? Ahí hay que meter el pie y que sacarlo cada vez que... En el nuestro, pues la mayoría de las veces, pues prácticamente no te entra el taco, porque suele estar duro. Yo creo que, hombre, sinceramente, creo que el punto ha sido muy trabajado. Creo que puede ser que haya sido merecido por parte de los equipos, no voy a... Pero, en fin, yo entiendo también que hay equipos que hacen mucho menos fuera de casa y consiguen más. Bueno, esperemos seguir en esta línea, porque yo estoy convencido de que al final, si tú sigues en esta línea, pues va a conseguir los tres puntos en muchos partidos. Manolillo ha hecho su gol. Estaba deseoso el chaval, importante para que vaya cogiendo confianza, pero se ha tenido que retirar con una ampolla en los pies. Bueno, sobre todo cansancio, porque ha hecho un esfuerzo también bastante grande, no solamente el gol. El gol es es la guinda al trabajo, sí. Pero ha hecho un trabajo de presión, de no dejar sacar el balón, de roba de balón a los centrales, bastante importante. Y bueno, yo digo como el otro. El que hace eso y pide el cambio porque está agotado, pues ese bienvenido sea. Esos son los futbolistas que yo quiero. Lo que no es bueno es que termine el partido y que, en fin, que no te duela nada. Eso sería mala señal. Y yo creo que hoy nosotros, pues... Sí, además un partido duro, ¿eh? Con perros viejos en el campo. Más que duro, creo que ha sido intenso, ¿eh? Los dos equipos querían ganar el partido. Los dos equipos han tenido opciones de ganarlo. Y me quedo sobre todo con, bueno, la última jugada, que había una falta que le han sacado tarjeta amarilla al número 3 y me pedían los centrales de subir y ya estaba cumplido el tiempo. Como comprenderás, después de lo que me pasó en San Juan, como para... O sea, eso es buena sensación por parte de ellos, porque ellos son ambiciosos, quieren ganarlo, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno... No ha sido capaz en 94 minutos de ganarlo, pues intentar es que no te pillan la contra. Es que nosotros hemos tenido la desgracia de que ellos en un buen despeje hacían jugada de gol. O sea, si analizas las jugadas de peligro que han tenido ellos, todas han sido en balones que le han metido dentro del campo aéreo bastante alto, donde los centrales, entre que les tomaba el sol y entre que iban corriendo para atrás, no eran capaces de despejarlo y a partir de ahí no han creado problemas. Entonces entiendo que nuestro juego ha sido mucho más de tocar, de llegar, de jugadas individuales, mucho más difícil. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor la sensación de peligro pues la hemos tenido en un par de jugadas atrás, en las cuales Alberto ha tirado un disparo que ha ido rozando el palo, luego otra que la ha quedado Santa Cruz, el rechace y bueno, quizá la ha pegado demasiado fuerte. Y alguna más, tanto de Chalá como de Yuma, que bueno, Yuma ha hecho una jugada individual de uno contra uno que yo creo que si es capaz de, en el último regate, pues, en fin, la verdad que yo me quedo con buenas sensaciones. Sinceramente, hombre, son 6 puntos que cuando mire la clasificación, pues posiblemente te superen en equipo, pero entiendo que está en la línea a seguir. Y si nosotros somos capaces de estar así, va a ser difícil que perdamos.